buenas compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos con don Gerardo Meraz, un empresario de los combustibles. Don Gerardo, este tema de la alza de precios de combustible por lo que se vive en el Medio Oriente es muy preocupante. Para nosotros los hondureños se viene un alza. Don Meraz, ¿cómo está la situación? Buenos días, auditorio de HCH. Sí, este es preocupante para Honduras, que no somos productores de petróleo, precisamente porque se vendrán alzas en el cual no podemos sostener, y a esto es lo que nosotros le llamamos las variables no controlables. Son conflictos que no se esperan y ojalá pues que no nos vaya a afectar tanto nuestra economía, ya que somos dependientes de un producto que no lo producimos en el país. ¿Cuáles son las recomendaciones, don Meraz, para toda la población hondureña? Bueno, las recomendaciones que se deben de tomar en este momento pues es hacer el buen uso de este producto. La otra cosa que el presidente ya anticipadamente, hace ya 5 años, aprobó la ley para carros particulares como carros de alquiler que se pasen a gas LPG. Yo le decía anteriormente a unos compañeros de que este es un producto que el cual se está usando en 42 países. En Honduras no se ha usado masivamente precisamente por los mitos que tenemos, como por ejemplo que la regular era más sucia que la super, y esos son mitos, nada más es eso. Y la otra cosa es que la gente que trae un carro bonito, un Ford 150, lo empiezan a molestar y le dicen, ¿para qué le vas a poner gas si compras un carro de ese porque tienes la capacidad? Son cosas en las cuales realmente debemos de hacer a un lado y decir exactamente que este es un producto que puede ayudar a la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque es un producto que hace tres cosas. Primero, en las ciudades grandes como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, no andamos contaminando el ambiente. Luego, la regla y la separación que se tiene de los demás productos es el 55% de economía. Y la tercera, la gente que tiene flotas, gente que tiene como su servidor, que tenemos una compañía de agua, hacemos economía bastante al transportar nuestro producto a gas LPG, precisamente porque nos estamos ahorrando y podemos llegar con este producto que te consume masivo a mejores precios. Por lo tanto, yo le digo a la población que ojalá nosotros nos pasemos a este producto varios compañías. ¿Por qué? Porque andamos haciendo una economía bastante estable en nuestro país y ya no tendremos tanta presión hacia la factura petrolera. ¿Es inesperable el aumento para el lunes? Es correcto, es inesperable porque son cosas que ha puesto nerviosa la bolsa de valores, y excepto ayer ya cerró con 2.46, por lo tanto se esperan aumentos, tal vez no en la magnitud de otros conflictos que habían antes, porque hoy ya se tiene en diferentes países bastante reserva, y Honduras tiene sus reservas de petróleo precisamente para no sufrir de inmediatamente, pero que si de continuar el conflicto allá, se verán refinerías con pedidos de estos lugares donde el cual realmente se necesita este producto también. Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo Meraz. Se aproxima otro aumento al combustible producto de la problemática política que hay en el Medio Oriente entre los países árabes y esta vez Estados Unidos. Con este contacto a esta hora, con las imágenes, mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Buen día.